será interpretado por Carmen Esteban. Dentro del programa de actos. ¡Ay, qué bien! ¿Y quién es esta vez? ¡La señora Brenda Hughes! ¡Mira lo que le faltaba! Bueno, deprisa, Cora, trae las sillas, a ver dónde está el proyector. ¡Ruth! ¿Veis dónde están las flores? ¿Las flores, María? Las flores, Casey, las flores. Dijiste que traerías flores de tu floristería, las que te quedarán por vender, sí. Ah, ya. Sí, pues mira, no... ¿Excusas otra vez? No, son excusas. Oye, que es que no están las cosas como para andar regalando flores, ¿eh? A Cris... Tú mucho prometer, pero a la hora de la verdad no tienes ni idea de lo que es la verdadera entrega. Y yo que creía que tu floristería erais especialistas de la entrega.
la entrega a domicilio. Eso sí. Chicas, un momentito. Esta tal Brenda Hughes no será la misma que vino a darnos la charla sobre las historias de las bolsas de telo. Uy, mira, no. Es que si es ella, vamos. Soy capaz de hacerme la harakiri con las agujas de hacer punto. Sí, eres capaz. Ay, perdonadme, pero siempre voy con prisa. Siempre acelerada. Uy, Dios mío, ¿qué es ella? ¿Dónde están las agujas? Vale. Compañeras, ya sé que todas estábamos muy preocupadas. Sí. Por el retraso de la señora Hughes. Ay, sí, qué una preocupación. Nada, tranquilas, porque por fin ya la tenemos aquí. Menos mal. Es que con tanta celebración de la llegada del otoño, pues estoy muy solicitada. Señoras, como ya recordaréis, nuestra invitada el año pasado nos hizo un fascinante repaso lleno de vicisitudes sobre la historia de las bolsas de té en el Imperio Británico. ¡Uy, ahora que me acuerdo, me tengo que ir! ¡Oye, oye! O todas o ninguna, ¿eh? Bueno, Brenda, cuando quiera. El proyector es todo suyo. ¡Ay, qué Dios nos pide! ¡Luces fuera! ¡Rod! ¡Ah, sí, sí! ¡Voy! ¡Marí! ¡Oh, perdón! ¡Uy, casi la mato! ¡Qué lástima! ¡Señoras! Ahora que empieza el otoño, les invito a acompañarme a un viaje fascinante al fabuloso mundo de él. ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Qué estupendo! Oye, esta vez no nos dormiremos. El brócoli tiene uno de los árboles genealógicos más sorprendentes del mundo vegetal. ¡Oh! ¡Qué lo sabía! Bueno, hay que lo emparenta con la zanahoria. O con la col de Gisela. Pero has de saber, mis queridas señoras, que hay un curiosísimo parentesco que no podía pasar por alto. Ya que el brócoli debe ser la única verdura del mundo vegetal que comparte antepasados comunes con este hombre, James Bond. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿pero qué tiene aquí en común el brócoli y James Bond? ¡La zanahoria! Es que el productor de todas sus películas era justamente el famosísimo magnate Toby Broccoli. ¡Señoras! ¡El brócoli también es conocido! Mientras esperamos a que Lou Ruth lo arregle, hay unos cuantos puntos de nuestra agenda que tenemos que discutir. Como, por ejemplo, el calendario anual para recaudar fondos para nuestras actividades. El año pasado hicimos un calendario precioso. ¡Qué bonito! Sí, con todas las iglesias locales. Y para el año que viene hemos pensado hacer uno con las 12 mejores vistas de... ¡George Clooney! ¡Los puentes de Quartey! Oye, chicas, me lo estoy imaginando. O sea, tira, 11 fotografías completamente vestidas. Y en diciembre, un desplegable en pelotas. ¡Ay, cómo la más! ¿Sí? ¡Ruth! El George Clooney. ¿Cómo llevamos lo del proyector? Nada, no. Brenda, de verdad, lo sentimos muchísimo. Que tendrá que ser en otra ocasión. Que todas, esperamos que sea muy, muy pronto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Brenda! ¡Se puede ser esta tarde! ¡Uy, me siento fatal! Pero no te preocupes, cariño. Mira, no hay ningún problema en este mundo que un buen ponche de otoño... ¡Ay, que empiece la fiesta! ¡Venga! ¡Venga, Jessica! Yo después del día que he tenido me voy a tener que beber hasta el agua en los floreros. ¡Ay, no me lo digas! ¿Has vuelto a tener bronca con Ruby? Pues sí. Pero va a ser la última bronca que tenga con el encanto de mi hija en mucho tiempo. Ha huido a Europa con sus colegas. ¡La mata! ¡Se puede pasar! ¡Venga, venida! Enfadar esta vez a María. No, a mí no me mires. Alguien ha estropeado deliberadamente el proyector. Sí. Fíjate qué pena.
Y ahora nos vamos a quedar sin saber cómo acaba. El 007, el agente 007, contra el doctor Brócoli. ¡Ay, qué pena! No, mejor el brócoli de la pistola de oro. No, mejor el brócoli que me amó. O desde Rusia con un buen brócoli. ¡Vaya! Oye, Ani, deja que te diga una cosa. A tu marido lo veo muy... Perdona el eufemismo, ¿eh? Pero muy estilizado. Incluso demasiado. ¿Qué, John? ¿Te ha puesto a dieta tu mujer? ¿O te ha apuntado a uno de esos centros de salud? Chicas, os lo había dicho. Mi Eli se ha apuntado a un gimnasio. Sí, dice que lo necesita para tonificar el cuerpo y olvidarse del trabajo. Es que es muy dura la vida del vendedor de moquetas. Va 3 veces por semana. ¿Al gimnasio del pueblo? No, al Skipton. Al Spa Salud Total. Es que en el del pueblo no hay entrenador personal. Ah, claro, claro, ¿ves? Él necesita entrenador personal. Bueno, al principio no me lo quería contar. ¡Le daba vergüenza! ¡Le daba vergüenza! Sí, es que hay muchos hombres a los que les cuesta reconocer que se preocupan por su cuerpo. Pero un día... Mientras limpiaban el interior del coche, le encontré unas tarjetas del spa entre asiento y asiento. Y entonces, claro, me lo tuvo que contar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la bebida? ¿Hay fiesta o no? ¡Hay fiesta! ¡Que empiece! ¡Un momento! ¡Vamos a hacer un momento, chicas! Que me falta una cosa. ¿No has traído el ingrediente secreto? Ay, espera que consulte con mi camello, hijo. ¿Rob? ¿Sí? ¿Me has traído el costo? A ver. ¡Tachán! Vale, toma. Espera, espera, mira. Rod y yo te vamos a dar estas semillas de girasol salidas del catálogo de nuestra floristería, pero con una condición. Que un día de estos vengas a una reunión del Instituto de la Mujer y nos des una charla. Muy bien. Venga, yo, una charla. Sí, sí. Esas cosas sí. Que hacéis en el servicio de parques y jardines. Así, hombre, cualquier cosa, antes que volver a oír la historia del brócoli. Ay, Dios. ¡Haré la charla! ¡Oh, no puedo dejar el ponche de otoño sin mi ingrediente secreto. Tomas un puñadito de pipas de girasol, las lanzas dentro del líquido y entonces, con un mechero, quemas el ponche, el alcohol se inflama y las pipas se doran ligeramente. Mi Eli lo intentó una vez en casa y acabó prendiendo fuego al comedor. Pues si hay que jugar con fuego, ¡vámonos a la intemperie! ¡Ese Eli tuyo! ¡Es de los cóteles! Un momento, ¿a dónde te crees que vas tan deprisa? ¿Cómo ha ido el día? Muy bien. Hemos estado trabajando en el parque de Gris Day. ¡Oh, qué bonito! Unas rosas preciosas. Oh, sí. Luego me he pasado por la consulta del doctor Morton. Ah, pero no teníamos que ir el viernes. Habíamos quedado que me querías a tu lado. Que preferías ya... recoger los resultados yo solo. Ay... ¿Y cómo ha ido todo? Que la sangre y las células, ¿qué es al final? Porque que se puede arreglar, que tiene solución, ¿no? Bueno, la sangre con unas transfusiones y... ¿Cuánto tiempo es el tratamiento? ¡John! ¡Te necesitamos aquí fuera que hemos tenido un accidente! ¡Cora se ha prendido fuego! ¿Voy? Anda, que ese ponche que ha hecho tú, John, lo ha cargado el diablo, guapa. Que nos hemos tomado nada más que un chupito, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien. Oye, que te conozco lo suficiente como para no tragarme ese estoy bien, ¿eh? ¿Qué? Pues que John ya tiene los resultados. Ay, Ani. Ani. Ay. Vamos.
como si nos hubiéramos escapado de un cuento de Dickens. Escúchame, es una advertencia. Pero si vuelvo a sonar la campana, por muy victoriana que seáis, tú y la campana os vais derechitas al río. Oye, chicas, nos tenemos que currar mucho el concurso de villancicos, ¿eh? ¿Habéis oído cantar al coro de la competencia? Las muy cabronas parecen los putos niños cantores de Viena. Ay, Cora, de verdad, oyéndote hablar, nadie diría que tu padre era el vicario de la parroquia. Eso es verdad. Pero estoy pensando hacer una cosa, coger uno de nuestros villancicos y así hacerlo en plan jazzme. Silent night, all is night. Estoy preparando el villancico que queríais. Bueno, tiene que ser un villancico tradicional. Tenemos que dar una buena impresión ante Lady Cravenshire. Un villancico con un mínimo de decoro. ¡Feliz Navidad, chicas! ¿Quién ha hablado de decoro? No, no, eso sí que no. De ninguna de las maneras, Chris. El tema de nuestra carroza para la cabalgata es el Londres victoriano de los tiempos de Dickens. Bueno, mira, mira, no tenemos tiempo para discutir porque está todo el mundo esperando en la furgoneta. ¿La qué? Chicas, ¿venís o no venís en la furgoneta? Porque hay sitio todavía. ¿Furgoneta? Sí. Pero, Chris, tú me prometiste que traerías un tráiler para la carroza. Pues hija. Me lo prometiste, Chris. Ya, pero... ¿Este es el vestido que te compraste hace 4 navidades? Y todavía me cabe, monada. Todavía me cabe. Es que the following boots of fall, la 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 la. No, fíjate. Fíjate, mira. Hay una mamá Noel de bandera para un papá Noel de bilucho como yo. Ah, así asustarás a los niños, yo. Pues puedo asustarlos todavía más. A mí no me da un miedo. Es más, me parece que estás muy sexy, así, a lo Jules Brine. Oye, Celia, ¿qué abrigo más sencillo llevas? A ver, qué modesto. A ver quién llena antes la caja de dinero. Ay, Chris. Eso no tiene nada que ver con el vestuario. Eso tiene que ver con el encanto de tu personaje, la conexión con el público, aunque lo admito, ¿eh? El vestuario ayuda un poquito. Eso es jugar sucio, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo, chicas? ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Ay, madre mía! ¡Me prometiste que traerías un ¡Madre del amor hermoso! Ay, Mari, ¿qué pasa? ¡Todavía más carne! Señoras, tenemos que hablar. No podemos ir a la cabalgata en una furgoneta. Pues hagamos la cabalgata a pie, ¿eh? Como una comparsa. ¡Me parece muy buena idea! Sí. A ver. Eso está muy bien, cariño, pero yo no puedo caminar tanto rato. Vaya. Ya se habla de mí en tercera persona. Perdona, es que tengo tantas cosas en la cabeza que se me ha olvidado preguntarte por mi tratamiento. Esto. Va estupendamente bien, María. ¿Y sabes lo que me ayuda a empezar cada nuevo día con energía? Vuestro calendario del Instituto de la Mujer, el de las iglesias. Claro. Así puedo ir marcando los días de quimioterapia bajo esas preciosas fotos de cementerios lúgubres. Muy apropiado, ¿no crees? Bueno, ¿qué? ¿Hacemos o no hacemos la cabalgata? ¡Así ya voy contigo! Consulta 3 de Radiología.
los puntos sobre las IES. Estamos ya hasta las narices de los calendarios de iglesias. Eso sí. ¡Ay! ¡Cuidado! Ya me clavó el muelle. ¡Qué horror, Dios mío! Claro, tú preferirías un reportaje completo de George Clooney. Hombre, tiene mejor arquitectura. Eso sí. Oye, John, ¿y si hiciéramos un calendario erótico? Con mujeres desnudas ganaríamos muchísimo más dinero. Como los de los mecánicos. Sí, ¿y por qué no? Sí, no se ha hecho nunca. John, John, todo a punto para la sesión. A punto. Mira, lo primero para hacer un buen calendario es encontrar un buen fotógrafo. ¿A que sí, Lorenz? Tendrías que ver las fotos que hace este chico. Bueno, encontrar un fotógrafo así como yo no es difícil. Lo difícil es encontrar unas modelos que se dejen fotografiar. ¿Y yo qué te parezco? ¿Ya se lo ha llevado Lorenz? Sí, ahora mismo. Oh. Dame, te esperamos aquí sentadas. ¿En este sofá con lo incómodo que es? Ah, ¿tú también te has dado cuenta? Hombre, no. Fíjate que creí que era cosa mía que había engordado. Pero como no hay otro sitio donde esperar... Pues lo esperamos aquí. ¡Ay, te lo has clavado! Oye, es verdad, ¿eh? Es que se salen todos los muelles. Es que no tiene ni uno sano. Ese concretamente ni uno sano. ¡Qué mala eres! Vamos, este sofá lo que fomenta es el masoquismo. Vamos, en vez de una sala de espera parece una sala de tortura. Ya que ya verás cómo van a tener que abrir otra sala de espera para los familiares de los familiares lesionados por esperar en esta sala de espera. Ya lo verás. Qué horror de sitio. Ay, no me apetece esto. Oye, ¿Has hablado ya con el especialista? Bueno, hoy a John se le ve mucho más animado, ¿eh? Pues la quimio ha dejado de funcionar y ya nos quedan pocas cartas por jugar. Pero bueno. Ay, Ani. Ven. Nos tocó. Celebrar la Pascua así hace que una acabe teniendo todavía más alergia a la primavera. ¡No, Jess! La feria de Pascua del distrito es fabulosa. Aquí, al aire libre y con todas esas competiciones. El concurso de pintura a la acuarela, las pruebas de velocidad de punto de cruz. Y mira, todas esas competiciones son ridículas, hombre. Ah. Empezando por ti. Oh. Pero ¿se puede saber de qué vas disfrazada? Si es que pareces una rata de cloaca. Soy un conejito de Pascua. He pasado la noche cosiendo, solo que se me han olvidado en casa las perchas de alambre para que las orejas se me aguantasen tiesas. ¿Y tú en qué participas? Mira, yo en el concurso de centros florales de temática internacional. ¿Pero qué coño significa temática internacional? ¿Que me lo explique? Oye, ¿habéis visto a mi marido? Que me tenía que traer un paquete importante. ¿Y no están las pruebas de resistencia de bebedores de cerveza? Es verdad. Perdona, gracias. Nada. Oye, Ruth, muy buen trabajo, ¿eh? Ay, gracias. Una ardilla, ¿no? ¡No! ¿Una conejita de Pascua? ¿Sí? ¡Ah! Es verdad, qué boba. Que... perdona. Nada. Bueno. Oye, ¿a dónde vas con eso?
Esta mierda es para tirar, ¿no? ¿Cómo? Esta mierda es mi centro floral. Para el concurso de centros florales de temática internacional. ¿Eso? ¿Y qué temática internacional es? Si es que se puede saber, claro. Jamaica. Hojas de palma para las palmeras. Unos clavelitos para darles color. Y la arena de la playa está hecha con algodoncitos desmaquilladores. ¿Y estos envoltorios arrugados de Ferrero Rocher qué son? Estos son las famosas olas de agua dorada de Bahía Montego. Chicas, a veces pienso que si la humanidad entera supiera de los beneficios de unirse a las filas del Instituto de la Mujer, media humanidad no necesitaba alucinógenos. Aquí está el paquete. Ya te han eliminado. No soy bebedor de resistencia. A mí no me van las carreras de fondo. No, tú prefieres liquidarte las existencias en un santiamén. Chicas, que ya se conocen los primeros resultados de algunas pruebas. ¡Ay, mira que ya todas las orejas! ¡Mira, mira! Bueno, las de la parroquia de West Ham han sido descalificadas del concurso de productos de la huerta. Al parecer, en el último momento, el jurado ha descubierto que el calabacín ganador no era un calabacín. ¿No? ¡Era un pepino! ¡Oh, no! He hablado con las chicas y están desoladas. No entienden qué ha podido pasar. Señoras, todo a punto. ¡Ro! ¡Fuera de aquí! A ver, Lady Kreven sirva a pasar a ver nuestro stand. Centro Floral de Temática Internacional. Jamaica. Muy bien. Concurso de disfraces de ¿qué? De disfraces de conejito de Pascua. Oh, Ru, tú siempre tan voluntariosa. Uy, ¿y dónde está el bizcocho para el concurso de pasteles? Lo tenía que traer. ¿Ani, dónde está? ¿Ani, dónde? Que ya debe estar ahora mismo registrándolo. ¿Qué es eso? Ani no tiene ahora mismo la cabeza para bizcochos, ¿vale? Perdón. No hemos podido llegar antes. Me cachis la mar, ya sabía yo que se me olvidaba algo. Bueno, ¡el bizcocho! Pero tranquila, que ya me he encargado yo de eso. ¿Que lo has hecho tú? Oye, no soy una ama de casa tan terrible, ¿eh? Todavía soy capaz de hacer un bizcocho como Dios manda. Gracias. Aunque eso no quiere decir que este bizcocho haya salido de mi horno. Lo he comprado en Marks and Spencer. Sí. Mira, Cris, yo no pienso presentar a concurso un bizcocho comprado, ¿eh? Pues ya lo presento yo, anda que me importa. ¡Uy! ¡Oh! ¡El puesto de enfrente han visto cómo sacaba el bizcocho de la caja! ¡Uy, disimulad, ¡Celia! ¡Celia! ¡Por el amor de Dios! ¿No puedes llevar a mi marido como si fuera tu Porsche deportivo? Lo que no debería hacer es conducir bajo los efectos del alcohol. Ay, culpa mía, John, culpa mía. Es que Marí nunca me hubiera tenido que apuntar a la competición de minigolf. Yeah. Veo palos de golf y solamente pienso en emborracharme. Para olvidar. ¿Y entonces para qué juegas al golf? Ay, Rudy, porque es la única manera que tengo de ver a mi marido. Y a los amigos de mi marido. Ruti, ¿te animas a hacer unos hoyos? No, pero si yo no sé. Dalo, mi dame la patita. La patita. Vale. Es perfecto. Los niños pensarán que eres uno de los premios. ¡Mete la bola en el hoyo y gana el hámster de peluche! No lo pienso volver a repetir. ¡Soy un conejito de Pascua! Hacía tiempo que no bajaba en Avery. Qué pintoresco, ¿no? Sí. La iglesia ciertamente tiene un toque victoriano. No sé, eso quizá lo debe de saber mejor Cora. Es la hija del vicario. ¡Cora! Sí, Cora, sí. Ven. La iglesia, ¿qué es? ¿Qué es para mí la iglesia? Pues, intransigente e hipócrita, ¿no? ¿Algo más? Por favor, Lady Craven, sí será mejor que le presente a Celia. ¡Celia! ¡Celia! ¡Celia, ven! Ya va. Bueno, ha sido la última en sumarse a nuestras filas. Después de acabar hasta los mismísimos de las pijas del Real Club de Golf. ¿Club? Del cual es presidenta de honor Lady Cravenshire.
El jurado ya ha hecho sus deliberaciones y tengo el grandísimo placer de anunciar que el trofeo May Wilkinson al mejor bizcocho esponjoso de menos de 12 pulgadas de diámetro es el pastel registrado a nombre de Chris Harper. ¿Qué dices? ¡Oh! Solo se me ocurre. ¡Gracias! Perdón, señora Harper, pero la esponjosidad del bizcocho era tan. ¿Tiene algún secreto para conseguir esa calidad de la miga tan fina? Ah, que suba. Pues, es que me sal... Básicamente, sigo los consejos de repostería de mi madre. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Queso? ¿Ah? Sí. Son... Son... Redondos. Un molde. Se cogió un molde y un cubierto, una cuchara, por ejemplo, caliente. Que te quemas, vamos, o sea, que. Sí, y luego con la cuchara caliente, coges un chuchurrus. No, es mantequilla. Mantequilla, para que se deshaga la mantequilla, coges y untas el molde con la mantequilla y la cucharita. Y luego ya empiezas a echar qué echas. Echas harina. Echas harina y huevos. Hay que echarle huevos. Muchos huevos, bueno, varios, o sea, hay más cosas, hay que echar más cosas. Y luego ya haces así, lo pasas por el pasapuré. No lo pasas por el pasapuré. Lo amasas con las manos y lo estiras así bien, lo metes al horno y lo sacas corriendo. Mira, ya. Si el bizcocho es para un compromiso, lo mejor es comprarlo en Marks & Spencer. ¿Ya sabes cómo soy? Bueno, pues nada, ¿quién quiere probar el bizcocho ganador? ¡Es amiga mía! Ya veréis cómo termino dando charlas sobre repostería. ¡Hala, me lo llevo! No era yo el que tenía que daros una charla. ¿Y la vas a dar? Claro que la vas a dar. Ganado a mí. Pues si queréis que lo haga, más vale que la programéis cuanto antes. Ay, Dios mío. Tengo un regalo. ¿Ah, sí? Mira este bolsillo. Lo sacaría yo, pero incluso a estas distancias cortas me parecen largas. Yo. ¡Uy! ¡Pipas de girasol! Pensaba que era un collar de perlas. Mucho mejor. Plantadlas en la colina que tú ya sabes, desde la que se ve todo Yorkshire. Hacedlo el día que subáis a esparcir mis cenizas. Ay, hablas como si no lo fueras a ver. Y lo verás, John Clark, lo verás. ¿Sabes? Ya tengo la charla escrita. ¿Quieres oírla? Claro. Las flores de Yorkshire son como las mujeres de Yorkshire. Cada nueva fase de su vida tiene su belleza particular.
la última fase de todas es la más esplendorosa. Y entonces, de un día para el otro, se arrugan y se marchitan. Por eso, es curioso que mi flor preferida de Jersey. No creo que es perfecta. No creo que haya nada sobre la faz de la tierra que celebre tanto la vida como el girasol. Porque a lo largo del día sigue con la cabeza el camino del sol a través del cielo. Es como una antena parabólica que absorbe la luz solar. Sembrad estas semillas y veréis que allí donde haya luz, por débil que sea, el girasol la encontrará. Y ese es un gesto absolutamente admirable. Una lección de vida. Posición número 5. El tigre de Bengala. Y pasamos a la posición número 6. El oso panda. Pasamos a la posición número 7. La llama. Cris, en el Tíbet no hay llamas. Es que es verdad. ¿Pero por qué no dejamos a la puñetero tai chi? Nadie ha traído algo para zafmar. No. Al final he pensado las cosas importantes. Mira, Celia, ¿qué cojones es eso que has traído? Mira, Cristi, no pienso posar mi trasero sobre el césped. Los pantalones son Dolce & Gabbana. ¡Ay, son Dolce & Gabbana! ¡Esta no! Ay, chicas, escuchad un momentito. A ver, atendedme. Hemos pensado que este año, con nuestro calendario, podríamos recaudar dinero para una buena causa. Sí. Comprar un sofá para la sala de espera del ala de enfermos de cáncer del Hospital de Skipton. Bueno, aquí mi glamurosa asistente os va a pasar una elaborada selección de calendarios que son representativos de la idea que tenemos. Según las estadísticas, todas estas fotografías recaudan mucho más dinero que cualquiera de las vistas locales. Espera, a ver. Mira, ya. Oye, Cora, las de tu calendario van con tan poca ropa como las del mío. Yo diría que menos. Pero, a ver, chicas, que sepáis que si hay que hacerlo,
Yo no tengo ningún reparo. ¿Qué? No, bueno, sí, que ya lo sabéis, que normalmente este tipo de cosas no me van. Pero si se trata de recaudar fondos para una buena causa, adelante. Yo no tengo ningún reparo. Si hay que comprar un calendario, lo compro. Ay, Ruth, cariño, me parece que no hablan de comprar calendario. Hija, no, hablamos de aparecer en uno. No te pongas nerviosa, estate tranquila. Porque yo te lo voy a explicar ahora mismo en un segundo. ¡Ah! ¡Ha traído una cámara! Sí, ya sabía yo que aquí había gato encerrado. Que no veníamos a hacer tai chi, basta. No podemos hacer una tómbola o una rifa, no. ¡Un calendario erótico! Vale. Solo se le podía ocurrir a Cris. No, a Cris y a mi marido. Él fue el inspirador de la idea. Pero sí, él mismo lo dijo. La última fase de la flor es la más esplendorosa. Con todo el respeto, Ani, pero tu marido no dijo sujetadores fuera. Bueno, me imagino que no dijo eso. Se trata de dar un salto sustancial. Pasar de hacer el típico calendario del Instituto de la Mujer, con las vistas más espectaculares de la región, con las iglesias, con todo, a hacer un calendario con las vistas más espectaculares de los miembros del Instituto de la Mujer. ¿Pero con vistas a toda la región? No, chicas, hoy, aquí en la colina preferida de John, pienso demostrar que se puede hacer una fotografía que celebre la belleza del cuerpo de la mujer madura. Vale ya, ¿eh? Sin que resulte una indecencia. Ani, ¿tienes preparada la cámara? Sí, pero es que estas digitales yo no... Cariño, como todas son, el botón de arriba, el más gordo. Ya. ¿Estás preparada, no? Sí. Pues vamos allá, a ver. ¿Pero qué haces, Cris? Calla. ¡Ostras, Cris! Nos van a meter una multa. Calla. ¡Ay, señor! ¡Ay! Bueno. ¿Estás preparada? Sí. Pues 3, 2, 1. ¡Tachán! ¿Alguna me ha visto los pezones? ¡Cris! ¡Ponte ahora mismo el sujetador! ¡Y chicas, vamos a ayudar a ese pobre granjero! ¡Se ha metido la leche que ya está pagando el tractor en el suelo! Recordamos a nuestros clientes que encontrarán ofertas en muebles de jardín en la segunda planta. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué os parece el sofá? Siéntate. ¡Esto! ¡Mucho mejor que el de la fotografía del catálogo! ¿Pero creéis que son necesarias medidas tan extremas? ¡Ay, Rod! Por favor, mira, este sofá cuesta 999 libras. Con los calendarios de las iglesias no tenemos ni para un cojín. Se trata de tomar medidas extremas, de impacto. No, pues las nuestras van a ser de impacto seguro. ¿Sí? Sí, porque ayer fui a revelar las fotografías y las chicas de la tienda se descojonaban. A ver. ¿Alguna me ha visto en los pezones? Mira, aquí estamos con el granjero. Sí, tenía buen cuerpo el granjero, ¿verdad, Cora? Estaba bueno, más para ti, me gusta más morenito. Ah, bueno. Escuchadme, yo no entiendo por qué las chicas de la tienda se descojonaban. Hombre, como si la gente en verano no se fuera a la playa, se hiciera fotos desnuda y no pasa nada. Ya, pero chicas, yo creo que estamos cometiendo un error, ¿eh? ¿Cuál? Confundir despelotarse con hacer un desnudo, ¿eh? Ya. Vosotros diríais, no sé, que la Venus de Milo va despelotada, ¿eh? Señorita Reising, no es el momento de la clase de historia del arte. Ay, mis queridas alumnas, juguemos a las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre esta foto de Cris y la Venus de Milo? A ver, pues como no sea que las dos llevan los pechos al aire... Ha dicho diferencia. Los bracitos. No. Pero vamos a ver. ¿Qué hace que una sea una obra de arte y la otra no? Oye, monja, lo siento. Me parece que ya sé por dónde vas. ¿Qué? ¡La mirada de un artista! ¡Justamente! ¡Un artista! ¡Claro! ¡Necesitamos un artista! ¡A por el artista!
Chicas, mirad, él es Lores. Hola. Que es de enfermero del hospital de Esquipa. Pero no era fotógrafo. Sí, no, pero también es un fotógrafo de los de verdad. Ay, Lores, tienes que perdonarnos este secretismo que nos llevamos. Pero es que lo hacemos por Mari, por nuestra presidenta local. Es que es una cosa que si se entiende. ¿Tú has visto El Señor de los Anillos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Has visto ese ojo gigante de fuego que sale, que todo lo ve? ¿Sauron? El Sauron ese, pues así es Mari. Bueno, una Sauron. Está todo el día el ojo aquí. ¿Y al grano? Ay, sí, al grano, vale. Lorenz, aquí tienes a enero, febrero, marzo, abril. No, porque no tenemos que ver. Espera, solo si decidimos seguir adelante con el proyecto. Ah, bueno, es que empecé por ahí. Tú por teléfono nos has dicho que tenías una idea. Sí, una idea. Pues cuéntanosla. A ver. Cuenta, ¿se ha escuchado ahora? Sí, sí, sí. Cuando vosotras dos me vinisteis a ver... No, cuéntanoslo a todas, hombre. A todas. Cuando ellas me vinieron a ver al hospital, ellas, Ani, Cris, Cris y Ani, para hablar del tema de lo vuestro, de este calendario que queréis hacer, que queréis vender, erótico, pensando que cariño, espabila, que si no estás acojonado, verás cuánto Ophelia se quita el sujetador. Ananadando, cariño, te quedarás anonadado. Va a romper un poquito el hielo, pero así le pones más nervioso. He pensado en las bromas que siempre hacía yo. Un día en el hospital me dijo que todo ese rollo del Instituto de la Mujer que estaba muy bien, que si los talleres de cocina, que si los cursos de punto de cruz, pero que en el fondo esa actividad frenética era una simple excusa para que un puñado de mujeres maduras se lo pasaran bien, haciendo lo que más les gusta, reírse como unas posesas y pasárselo de coña. Eso decía él. Sí, lo decía. Por eso creo que podéis entender por dónde va mi idea. A primera vista, las fotografías tienen que parecer retratos de actividades típicas de las mujeres de esta institución. Hacer pasteles, mermelada, hacer calceta, todo lo que uno puede esperar de un calendario de este tipo. Todo menos una cosa, que las mujeres que salgan saldrán ¡Despelotadas! ¡Desnudas! Bueno, pero es un desnudo artístico. Ay, Lores, por favor, abre ya la carpeta. Sí, sí. Es que cada vez será una mujer diferente con una actividad diferente. Haciendo punto de cruz, pintando, jardinería. Y así hasta llegar el mes de diciembre, que he pensado que podíamos reservarlo para una foto de grupo con todas alrededor del piano cantando un villancico. Es que me encanta. Son como bodegones. Joven. La de los bollos. ¿Yo soy yo? ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Oye, perdona! ¡Un momento! Me parece que aquí hay un problema. ¿Qué? Porque el fotógrafo es un hombre. Ah, sí, ya. Pero nosotras no tendremos que enseñarlo todo. No, en la foto no, pero en la habitación habrá más carne en exposición, digo yo. Ahora, te lo he explicado mil veces. Un artista no ve mujeres desnudas, sino modelos al natural. Ya. Eso es muy fácil decirlo con las bragas puestas. Exactamente. A ver, pero que no, que él nos verá con ojos de artista. Eso me lo han dicho otras veces y no me lo trago. Oye, Cora, que él no es un hombre de esos, mujer. Uy, eso también me lo han dicho otras veces y tampoco me lo trago. Bueno, pues hijas mías, pues que hacemos. Mira, yo no quiero obligar a nadie. Yo le digo porque... ¡Ay, vale, ya! Si te gusta la que me vaya. ¿Y cuánto se paga? ¿Y cuánto se paga? ¡Sí, que sí! ¡Cora, has visto lo que has hecho! ¡Ay, lo siento, Cris! Pero es que mi hija siempre me está diciendo: se te ha pasado el arroz, y son muchos traumas para superar ahora en medio minuto. Tienes razón. ¿Os dais cuenta de lo que significa para este chico venir hasta aquí y enfrentarse a vosotras? ¿Qué? ¿Queda claro que no nos pasearemos en bolas por una habitación llena de hombres? ¡Que esto no es Francia! Esto es Inglaterra. Este chico viene, lo coloca todo, sale un momentito, nos quitamos las batas y una de nosotras pulsará el botón y ya está. Y bueno, pues que le avisemos cuando nos pongamos de acuerdo. Pero vamos, lo que vosotras digáis, porque yo ya... Bueno, mira, chicas,
Yo ya tengo tomada mi posición. Bueno, pues nada, Jessie. Estate tranquila porque, hombre, yo entiendo que una mujer de tu edad... No... Perdón. Mira, bonita, la última vez que alguien me soltó la frase una mujer de tu edad fue en la escuela el día que llegó el nuevo jefe de estudios, un jovencito de esos mindundis de mierda que enseguida me dejó muy claras las razones por las que yo, según él, claro, tenía que abandonar la docencia. Ay, pues mira por dónde, la semana siguiente le tuve que sustituir en una excursión escolar porque el pobrecito se había caído desmayado del cansancio. Mira, cariño, yo nunca he tenido problemas con mi edad. Si acaso la edad ha tenido algún problema conmigo. Perdóname, pero yo te lo decía porque... Y nada de pubis, ¿eh? Podéis contar conmigo siempre y cuando no tenga que enseñar el pubis. Es una parte de mi cuerpo reservada solo para un hombre. Mira, ¡qué contento estará tu marido! Ani, ¿pero quién ha hablado de mi marido? ¡Eso es un mutis! ¡Pero de los buenos, sí! ¡Ay, madre! ¡Ruth! ¿Y tú qué dices? Bueno, yo que verás, es que la cuestión es que... es que no todas somos crisis, que algunas somos como yo, somos Ruth. Mira, ahí está la gracia. Que tiene que haber Ruth, tiene que haber crisis. Ya. Mira, Cris, compraré el calendario, ¿vale? Compraré 1000 si es necesario. Por Dios, no. Pero no me pidáis. No, que, no me lo pidáis. No me lo pidáis. Por favor, Ruth. Cora, ¿dónde vas? Celia, soy hija de vicario, madre soltera y organista de la iglesia. ¿Y qué? Eso, ¿y qué? ¿Qué coño? Que si no las enseño ahora, ¿entonces cuándo? Bueno, ¿y a ti qué te parece? No, Javi, decirle al fotógrafo que me reserve un mes de primavera. Y así, toda envuelta de flores, de vegetación y tapando lo que se tenga que tapar con una hoja de parra. Y decirle también al fotógrafo, que si las cosas se ponen difíciles y necesita modelo para alguno de los meses de otoño, yo también puedo hacerlo. ¡Ay, qué chacha! ¡Aunque llegue la caída de la hoja! ¡Ani, tenemos calendario! ¡Tenemos calendario! ¡Qué bueno! ¿Alguien tiene planeada alguna actividad que requiera la aprobación del Comité Nacional? ¿No? El Instituto de la Mujer de Neyby ha gozado siempre de una muy buena reputación. Y bastaría un simple... No, espera. Pues sí, queremos hacer un calendario en memoria de John. Y queremos recaudar fondos para comprar un sofá para la sala de espera del hospital. ¿Y qué más? Ah, pues que saldremos todas. Claro. Una cada mes. Claro. ¿Y qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿No? ¿Queréis salir en bolas? No, en bolas no. ¡Desnudas! No. Bueno, ¿qué diferencia hay? Pues es arte. Muy bien. ¿Arte? Esto me suena a una de esas ideas fantásticas de Cris. Como las jornadas gastronómicas del Bozca. Mari, ante tus ojos tienes a enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. ¡Quedan meses libres! Junio, julio, chicas, ¿quién se anima? ¡Venga! Those in ancient time walked up an England's mountain stream. I was the hope in the love of God, all England's pleasant past to see.
cable pesado. Chica, no haya ningún cable de por medio, ¿eh? No queremos que ninguna de nuestras modelos se rompa la crisma. Coge eso, Maggi, ¿no ves? Ya te puedes ir. ¿Que me vaya? Que sí, que esperes en el pan de la esquina. ¿Pero cuando estoy todo? Que sí, que ya te eches, niño, niña. Señoras, ya se puede pasar. Tenemos que hacer las fotos en un ratito. No, pues por orden. A ver, pues yo, venga, yo. Y además estaré muy orgullosa de ser la primera, ¡que no lo soy! Venga, yo. ¡Oh! ¡Me ha tocado! Cuando quieras, empezamos por septiembre. ¡Septiembre! Deja que me tome la última copa. Vale, muy bien. ¡Septiembre! ¡Hagámoslo tal y como lo hemos ensayado! Chris, a la cámara. Annie, al foco número uno. Cora, al foco número dos. Jessie, los reflectores. Y mandalos bien arriba, ¿eh? Bien arriba, como si... ¡Arriba! ¡No, pero... ¡Cora! ¡Ayúdame con la Jessie con los reflectores! ¡Voy! ¡Ya! ¡En posición! ¡Voy a enfocar! ¡Oye, oye! ¡Quieta con el pelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es a la derecha! ¡Eso es ahí! No puedo. Oye, Celia, ¿no es el mejor momento para empezar a hacerte la estrecha? No me hago la estrecha. ¿Ya está la foto? ¡No, todavía no! Celia, por favor, no... Anda. ¡Hagámoslo! Vamos. ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué pasa ahora? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lores! ¿Yo qué sé? Vamos a necesitar unos bollos considerablemente más grandes. Chicas, lo que tiene chicas, ahí. No toquéis la composición. No, pero a ver, yo prefiero los bollos así, en vertical. Me tapa más que no en horizontal. Claro, oye, los bollos tienen que ser en horizontal o en vertical. En horizontal. Y te desmontamos mucho la composición si lo ponemos en vertical. ¡No toquéis la composición! ¡No toquéis los bollos! ¿Ve algo colgado en YouTube? ¿Qué niña más mala eres? Siempre tocando los bollos. Sí, claro. ¡Tiene que estar relajada! Sí, tranquilo, estoy relajada. ¡Me tiene que sonreír! Sí, sonrío. Y la sonrisa tiene que ser enigmática. Pues eso no es una sonrisa enigmática. Eso es más bien cara de... ¡Ay, se me ha japado un perete!
comisura izquierda de los labios, salgo arriba. Y la comisura derecha, algo abajo. Los bolitos, algo salidos, como si... Oye, oye, por el amor de Dios, que entre el Botticelli de los cojones. ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. Bollos en posición. ¿Algo más de luz en la cara? Ay. Muy bien. Y dime, Celia, los compañeros de golf de tu marido, ¿qué dirán cuando vean la foto? ¿A ti qué te parece? ¡Esa ha sido una sonrisa enigmática! ¡Celia saldrá espléndida! Y ahora le toca al mes de julio. Su nueva composición, Taco sin tanga. Una, dos y tres. ¡Ya! Imagínate que estás en un concierto tocando para 1 millón de fans. Y que te los has tirado a todos. ¿Qué yo puedo hacer con esto? Pues hija, para calentón. Yo que tú empezaba a hacer calcetas. Oye, ¿sabéis lo que más me sorprende? Que el pobre Lorenz no se haya dado cuenta todavía. ¿De qué? No ha reconocido a su antigua profesora de secundaria con ropa. ¿Sí? Ay, Dios mío, cómo la reconozca ahora sin ropa. Mira, ¿qué voy a poner de esto aquí que te va a quedar? Porque le queda muy bonito. Ahí, ahí. Lorenz Smith, expulsado de la clase. ¡No, no, 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 no! ¡Señorita Restrictor! ¡Lo superarás! Ani, tu turno. Sí, ¿mi turno? Sí. Pásame. Oye, va, Ani. Métete para dentro, va, métete para dentro, Ani. Voy, voy. Chicas, Miss Febrero. ¡Febrero! ¡Feli al topo! ¡Ani, si no he podido, nunca te podrás! Espero que ahí dentro estés a pelo. Eso es algo que queda en secreto entre yo y 4 tacitas de café. Ay. ¡Estoy lista! ¿Cómo quieren el té? ¿Solo o con leche? ¡Chicas! ¡Y ahora le toca el mes de octubre! ¡Octubre! ¡Ay, sí, soy yo! Oye, esperaros, que es que voy a por unos complementos. Ah, no, muy bien. Pues mientras esperamos, haremos el mes de noviembre. Ayudadme, chicas, tenemos que mover el carrito de la mermelada y ponerlo ahí en el medio. Y por cierto, decidme, ¿quién es noviembre? Es que no tenemos chica para noviembre porque lo iba a hacer Ruth, pero como no quiso... Claro. ¿Qué haces aquí? ¡Soy noviembre! ¡Muy bien! ¡No, aquí no! ¿Qué haces aquí? ¡Es noviembre! ¡Estoy lista!
cambiado de opinión. ¿Qué querías? ¿Darle una sorpresita a tu Eddie? Sí. Ahora cada vez que se hunde una tostada con mermelada lo hará con una sonrisa en los labios. ¡Chicas, octubre! ¡Octubre! Así que tú te has quedado con el set de jardinería, ¿eh? Pues sí. ¿Quieres apostarte cuál de las dos hace el desplegable del Playboy? No quieras saberlo. Sujétame la regadera y el tiesto, anda. Uy, tápate. Vamos. Estoy preparada, ya. Señoras, señores, a continuación haremos un descanso de 15 minutos. Señoras, señores, la representación va a comenzar. Señoras, señoras. Señoras, por favor, vuelvan a sus asientos. Por favor. Bienvenidas a la sesión de tarde de la Conferencia Anual del Comité Nacional del Instituto de la Mujer. Comenzaremos por las mociones de emergencia que necesitan la aprobación general vía votación de las representantes de todas las ramas locales. En la agenda de esta tarde hay muchas mociones a votar, de manera que les pediríamos que no se extralimitasen en sus tiempos. La primera en pasar es la delegada del Instituto de la Mujer de Napoli. Buenas tardes. Señoras miembros, representantes del Instituto de la Mujer. Nosotras venimos de la rama regional del Instituto de la Mujer del pueblo de Napoli y queríamos comparecer para explicarles lo que queremos hacer, que es un calendario benéfico. Bueno,
el típico calendario benéfico de todos los institutos de la mujer del país. Y queremos recaudar fondos para comprar un sofá para la sala de espera del hospital, bueno, del Hospital de Medicina General de Skipton. Ya, si no he dicho nada. Vete prisa. Del Hospital de Medicina General, donde John... Mi John... ¡Un momento! ¡Paren ese maldito timbre y esa mierda de bombillas, hombre! Perdonen, pero también estoy yo aquí. Segunda delegada de la rama regional de Napoli. Y también quería pedir la palabra. Y tienen que saber que cuando abra la boca... cometeré la peor de las herejías. Odio mortalmente la mermelada de frambuesa. La única razón por la que me uní a las filas del Instituto de la Mujer fue por no oír más a mi suegra y hacerla feliz. Y ahí se acaba la historia. No soporto hacer pasteles. Soy un cero a la izquierda haciendo calceta y punto de cruz. Bueno, el canto coral me da náuseas. Y de hecho, como es muy improbable que George Clooney venga a nuestro centro parroquial a darnos una charla sobre su colección de bañadores muy ceñidos, no veo que haya ninguna razón para que yo siga siendo miembro del Instituto de la Mujer. Ninguna razón de peso. Bueno, o quizás sí hay una. De repente se nos ha ocurrido hacer... un calendario, recoger dinero para una buena causa. Queremos darle un homenaje al difunto marido de Annie. Un hombre al que mis compañeras y yo hemos querido siempre muchísimo. Bueno, pues con este objetivo estoy dispuesta a quitarme la ropa y salir despelotada en un calendario. Y si a ustedes, queridas colegas del Comité Nacional, no les parece bien... pues entonces estoy dispuesta a hacerlo sin la aprobación del comité. Porque, francamente, hay cosas más importantes que la aprobación del comité. Y, francamente, si con eso ayudamos a dar un paso adelante, aunque sea el más mínimo, en la erradicación de esta enfermedad tan asquerosa, tramposa, hábil, silenciosa, dantesca, maquiavélica... ¡hija de puta! ¿Qué es el cáncer? Entonces os juro que si lo conseguimos, estoy dispuesta a quitarme la ropa y untarme el cuerpo de arriba abajo con mermelada de frambuesa. Y así, desnuda, bueno, solo con una bufanda de ganchillo al cuello, ponerme a dar las vueltas que hagan falta alrededor del mercado dominical de verduras de Skipton y dejarme la voz cantando ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor! ¿Queda claro? ¡Ani, la carta que ya ha llegado! Oh. Mucho ha tardado. Seguro que María ha hecho presión para que no nos den permiso. Pues seguro. Bueno, ¿qué ha contestado el comité? A ver, espera, a ver. Por favor, que sí. El Instituto de la Mujer no fomenta el nudismo. ¡Mierda! Sabía que no nos dejarían. Espera. Pero sí que fomenta las obras benéficas. Ay, ¡claro! No os lo dije. Sabía que nos dejarían. ¡Estás de coña! ¿Han desautorizado a Marí? Siempre que el calendario se haga con decoro. Y eso me deja muy aliviada. Hace una semana que di el visto bueno en la imprenta. Y ya tenemos aquí los calendarios. ¡Sí! ¡Calendarios! ¡Estoy guapísima! Pero, Raúl, esto no es ninguna naturaleza muerta, ¿eh? ¡Hostia, Jessie!
Parece Jane Fonda. Uy, pues yo me veo más bien como Sofía Loren. Oye, ¿qué ha hecho este chico? ¿Dónde está la celulitis? Ay, cariño, todavía está escondida entre las sombras. Pues recuérdame que pase el resto de mi vida entre sombras. Oye, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde está la mía? ¡Chicas! ¡Septiembre! ¡Septiembre! ¡Prepárate para ir a internet de cabeza! ¿Puedo pegarme uno? Para dárselo a mi Eddie cuando vuelva de la feria comercial de la Moqueta de Londres. Se lo envolveré en papel de regalo y será toda una sorpresa para él. ¡Eso! ¡Que sepa que tiene una leona en casa! Oye, ¿y por qué no te ha llevado a ti a Londres? Bueno, ya sabes, él siempre dice que me aburriré allí con todos esos comerciales, siempre hablando de texturas y grosores. ¿Comerciales? Hablando de texturas, de grosores, suena bien. ¡Anda, ya está aquí! ¿Quién? ¡Tony Bartholomew! ¿Y eso quién es? Un periodista. Va a hacernos un artículo en el periódico local. ¿Qué? ¡Chicas! ¡Que se prepare el mundo, que esto es una ofensiva femenina en toda regla! ¡Todas, Jessie, Annie, Ruth! Ruth, ¿qué pasa? ¿No vienes? Bueno, verás, es que yo creía que solo serían cuatro fotos, que no vería mucha gente y esto... Pues hija, mal vamos si es así, ¿eh? Yeah. Es que nos tenemos que asegurar que lo vea mucha gente. Claro. A ver, si no lo vamos a vender en una tómbola, que vamos a la feria de Yorkshire. Mira, vamos, con mucha suerte, vamos a conseguir salir en una esquinita del periódico, nada más. Claro. Tú créeme, que la cosa no irá más. Ruth, ¿tú confías en mí? ¡Buenos días, América! ¡Buenos días, Cincinnati! En la británica región de Yorkshire, al otro lado del Atlántico, unas mujeres inglesas han decidido dejar el té de las 5 para pasarse al nudismo. Un grupo de mujeres maduras del condado de Yorkshire ha decidido unirse en un acto de beneficencia que sobre todo beneficiará a los ojos de muchos hombres. Protestations sans importance, mais pour quelques formes anglaises, il s'agit de liberté, égalité et nudité. ¡Cierra, Jessie, cierra! ¡Madre mía, qué cantidad de furgonetas! ¡Y todas con esas setas! ¡Ay, que no son setas, Cora! ¡Son parabólicas! Bueno, con lo que sea, con parabólicas. Mira, es que todo esto es ridículo. ¡Absurdo! ¡Cortad la calle! ¡La policía ha tenido que cortar la calle! ¡La puerta! Es que no sé de dónde ha salido tanta gente. Chicos, ¿no lo vais a creer? ¡No lo vais a creer! Han venido incluso de un periódico francés. ¿Qué coño les importa en Francia lo que hacemos aquí en Netflix? Pero, hija, ¿qué te pasa con Francia? ¡Mi hija! Está en Francia, ¿no lo entendéis? ¿Os imagináis que está en aquel pueblo donde sea que esté de Francia y se baja una mañana de desayunar tranquilamente su café au lait, su croissant, abre inocentemente un periódico y se atraganta el croissant porque me ve a mí ahí como mi madre me trajo al mundo? Perdonadme, pero menuda mierda. ¡Dios mío! Chicas, esto es lo que se dice tener poder de convocatoria. Es que ha venido toda la prensa. Pero no vamos a dejar que los paparazzis nos pillen desprevenidas, ¿eh? No, somos nosotras las que les vamos a dar la foto que quieren. Vale. ¿Os acordáis del el posado ese que ensayamos? Sí. Vamos a ensayar. Vale. Vale. Sí, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Venga, yo estaba así agachada. Todas bien simpáticas, ¿sí? A ver, así. Mucho rato no. Bueno, estáis fantásticas. Estupendo, venga, tú tienes los bollos, Celia, tú las mermeladas. Sí. Y si los ovillos, ahí tienes. Cora, ¿tú cómo vas a salir? Pues si quieres salgo arrastrando el piano. Vale. ¿Uy? No. Hombre, ¿cómo vas a arrastrar? Ay, no, pero mira. Podías interpretar uno de nuestros himnos. Vale, pero a ritmo de jazz. Ataca el piano, Cora. A por ellos. Vamos. Señores presente una a una. A las chicas del calendario.
red, Yorkshire. Uy, ¿y para qué quieren la red? Ay, gracias a Dios que todavía quedan personas como tú. ¿No te has ido a vender esos estúpidos calendarios a la feria de Yorkshire? ¿Y te has quedado aquí conmigo para la tarde del badminton? No, Marie, yo solo me he quedado porque... Porque eres muy buena persona. Aquí en Yorkshire hay muy buenas personas. Y a ti, ay, a ti se te ve a la legua. Por eso te toman el pelo tan fácilmente. Mira lo del calendario. O sin ir más lejos, mira lo de tu Eddie. ¿Mi Eddie? ¿Qué pasa con mi Eddie? Que le gusta mucho ir al gimnasio. ¿Y? Va al Spa Salud Total de Skipton, ¿no? Sí. ¿Sabes que es el mismo gimnasio donde trabaja Elaine Griffith? ¿La hija de los Griffith? No tenía ni idea. Pues sí, ella entiende mucho de belleza. Ah. Si es que trabaja allí de esteticien y de masajista, de... ¿Pero por qué me dices todo esto? Ay, Ruth, porque aquí en Yorkshire somos muy buenas personas. ¡Ruth! ¡Ha ocurrido algo fantástico! ¿Sí? Hemos vendido todos los calendarios en media hora. Bueno, un señor se ha llevado 11, él solo. ¡Uy, Marie! ¡Uy! Marie, ay, discúlpanos, es que se nos ha olvidado que los martes tenemos... ¡Toca badminton! Sí. Es imperdonable, Annie, de verdad. Y de ti... ¡Sí! Un momentito, ya se ha disculpado, ¿no? Pues asunto zanjado. ¡Hala! Santa Virgen Santa, es que jamás me habría podido yo imaginar que en este pueblo se escondiesen tantas mujeres dispuestas a despelotarse delante de un fotógrafo. Ay, luego nos llamamos... Marie, pero es que todavía no has aprendido la lección. Venga, Marie, venga. Venga, no tenías que... A ver, ¿qué quieres decir, Chris? Digo que si todavía no sabes distinguir entre despelotarse y hacer un desnudo, entre la pornografía y el arte. Ah, el arte. Pues no recuerdo yo haber visto nunca en las galerías del Museo Británico retratos pintados al óleo que muestren mujeres de mediana edad tapándose sus partes pudendas con roscones de nata. Y quizá eso sea porque ya los antiguos maestros de la pintura pensaban que todo eso podía parecer un poco... Venga, Mati, dejémoslo aquí ya, ¿vale? Luego Espera, deja. Di. ¿Qué? ¿Un poco qué? Pues mira, un poco vergonzoso. ¿Vergonzoso? ¿Para nosotras o para ti? Tanto para mí como para vosotras. Uy. Mira, Marí, bueno. Seguramente nuestro calendario muestra el espíritu de la mujer mucho mejor que todas esas fotos tuyas de las iglesias y de los puentes. Ani, ¡déjalo, Ani! No sé ni lo que decir. Ani, que es como echar margaritas a los cerdos. Exacto, sí. Oye, Rubén. Te tengo calada, Chris Harper. Te tengo calada desde el primer día. Chris Harper, la niña que siempre tenía que hacer el papel protagonista en la función de final de curso. La primera en todo el instituto en ponerse minifalda. ¿Sí? La gran promesa. Todo el mundo pensaba que llegaría como mínimo a presentadora del tiempo en televisión. ¿Y qué ha pasado, Que ha acabado en el mismo culo del mundo de donde salió, regentando una triste floristería a pie de carretera. Y ahora la pobrecita está desesperada por volver a interpretar el papel de protagonista. Nah. Yo todo esto lo hago por John. ¿Seguro? Pues sí. Y porque estoy convencida de que con la mera idea del calendario estaría descojonándose vivo. ¿Seguro? Seguro. Adiós. Bueno, ¿os habéis quedado sin calendarios para vender, no? Sí. Pues sí. Pues venga, pues aquí tenéis este. Este calendario no es el que habías envuelto para tu Eddie. Sí, y se lo di, sí, cuando volvió de la feria comercial de la moqueta de Londres. Pero ni siquiera lo desenvolvió. Se había enterado de todo por la prensa.
Me dijo que él no quería saber nada de ese asunto, que no iba con él. Y desde entonces no me habla. Por eso he estado tan rara estos días. Pero bueno, mira, ahora me da igual. Estoy bien, me siento bien y libre. ¿Sí? Para poder hacer lo que me dé la gana. Total, él también hace lo que le da la gana y con quien le da la gana. Pues claro que lo hace, Ruth. Vosotras lo sabíais. Bueno, lo sabíamos y no, porque... La gente habla... Pero y entonces es verdad lo de la Griffith. Es verdad. Dios mío. ¿Por qué tengo que ser siempre la última en enterarme de todo? Chicas, ¿habéis visto el buzón? No. Tenemos cartas. ¿Cartas de qué? ¿Cartas de fans? A ver, ¿qué? ¿La quieren? Escuchad. Gracias a vuestro calendario, he sonreído por primera vez en los últimos 15 meses. Mi marido no entendía por qué era miembro del Instituto de la Mujer. Pero creo que si él... Pero creo que si él todavía estuviera vivo y pudiera ver estas fotografías, lo habría entendido todo en un segundo. Queridas amigas, la primera vez que vi vuestras fotos fue mientras aguardaba en la sala de espera del hospital, seguramente sentada en un sofá muy parecido al que vosotras queréis comprar. ¡Hola! ¡Oh! Era una cuestión de coraje. Pero nuestro Dani nunca dejó de tenerlo. Que te digan a los 17 años que no llegarás a cumplir los 18, borraría a cualquiera la sonrisa de la cara. Pero él nunca perdió las ganas de vivir. Querida Celia, actualmente estoy recluido en la prisión de Glasgow, en el ala de presos de alta seguridad. He colgado tu calendario en la pared de la celda y yo y mis compañeros nos hemos quedado gratamente impresionados al ver el imponente tamaño de tu par de te... ¡Oh! A ver, mira, escuchad. Era la primera vez que leía la palabra leucemia en un contexto tan diferente que no era triste. Fue una sorpresa inesperada y quizá por eso comencé a creer en la esperanza otra vez. En enero, mi madre habría... Pensé que ella habría sido la primera en ponerse detrás de unos bollos con tal de poder luchar contra la enfermedad. Porque la verdad, ella ya lo había intentado todo hasta el momento. Querida Celia, te vuelvo a escribir desde la prisión de Glasgow. He ido contando uno tras otro los días que me quedaban de condena. Por fin me han dado la libertad condicional. Mañana salgo de la prisión y necesito ver de cerca el imponente tamaño de tu par de te... Oye, chicas, tenemos un problema, ¿eh? Oh. Chicas, necesito un poquito de ayuda. ¿Pero de dónde viene? Oye, ¿pero de dónde has sacado todo eso? No, no cuento. A ver, chicas, en una sola mañana me he hecho tres entrevistas para tres radios y una para una revista. Oh. ¿Y Ani? Ani está ocupada, alguien tiene que contestar todo esto. Uy, bueno, ¿sabes que ese consultorio que te has montado es lo que más les interesa a los periodistas? Es que todos quieren saber cómo te va, qué tipo de gente te escribe. Pues yo no estoy para periodistas. Bueno, pues ya no estarás. Chicas, últimamente he estado en Yahoo. Manteniendo llamadas con Londres, con una productora de televisión. ¿Quieren que salgamos en la tele? Van a venir a grabarnos aquí donde hicimos las fotos. Y van a traer cámaras. No. ¿Pero qué quieren? ¿Hacernos una entrevista? Bueno, es más bien...
tiene un anuncio. ¡Uy, anuncio! ¿Del calendario? Del calendario, bueno, es que todo esto nos va a venir muy bien, Ani. Nos va a dar mucha visibilidad, fama. Vienen el viernes que viene. ¿Qué es? Y van a traer todo, cámaras, focos, todo, todo, todo lo traen ellos. Bueno, todo... Todo menos una cosa. Y escúchame bien, Ruth. ¿Yo? Sí. ¿Pero yo por qué? Pues porque me han dicho que no pueden traer una maquilladora. Y que si conocíamos a alguien de la zona, que fuera de confianza... ¿Te suena Elaine Griffin? ¡No es verdad! ¡No es! ¡Ruth, cariño! ¡Esto hay que aprovecharlo! Ya te dejaremos sola con ella para que le cantes las 40. ¡Ya ve! ¿Qué le digo? Ah, pues lo que te salga de dentro. Vamos a hacer una fiesta completa, pero una fiesta no es completa. Sin el vestuario adecuado. Es verdad, sí, porque... He ido a la boutique Dickens and Benz. ¡Van a ser nuestros sponsors! ¡Tachá! ¿Es Dolce & Gabbana? No, son Dolce & Gabbana. ¡Ay, chicas! ¡Dolce & Gabbana! Vamos a hacer una foto del grupo estupenda. Venga, probaros los vestidos. Sí, sí, sí. Venga, sí, sí, sí. Pero, venga, oye, venga. Que los arreglos también nos los hacen gratis. ¡Ay, es fenomenal! Vamos. ¡Ani! Venga, vente a probar. Dejáis un momentito. Te he cogido un vestido precioso para ti. Mira, yo no tengo cabeza más que para esta montaña de cartas. Pero hay que probarse. Ya, pero es que las leo y es como si todos me pidieran ayuda, ¿sabes? Ya. Señoras, dejen pasar a Mr. Octubre. Ya. Vaya, ¿pero qué haces aquí, Rob? ¿No le puedo traer un ramo de flores a la esposa más sexy del planeta? Flores. Rob, cariño. Tenemos una floristería. ¿Para qué quiero más flores? Pues a lo mejor te las he traído precisamente para que recuerdes que tenemos una floristería. ¿Dónde quieres que las ponga? ¡No! ¡Ahí no entres! ¡Que están desnudas! ¡Que están probándose ropa! ¡Ven! Este es el espíritu de Neyple. ¡Mujeres desnudas por doquier! Ven aquí, Ron, Ron. ¿A qué has venido? Ah. Tengo buenas noticias de la Feria Comercial de Productos de Boda de Leeds. Gracias a mis contactos hemos sido admitidos y tenemos stand. ¿Qué dices? Sí, nos vamos a Leeds todo el fin de semana. No, espera, ¿cómo que nos vamos? Bueno, no pretenderás que vaya yo solo. No. ¿Eh? El viernes vienen a grabarnos un anuncio para televisión. ¿No es maravilloso? Sí, pero sí. La Feria de Leeds... No, no puedo ir a Leeds. No, vamos a ver, cariño. La verdadera relaciones públicas, la que consigue los clientes, eres tú. Yo no sé hacerlo, tú eres fantástica para esas cosas. ¡No, es la televisión! ¡Chris! No podemos permitirnos el lujo de no ir. ¿Quieres saber cuál es mi respuesta? Claro. ¿Lo has visto, Ani? Ya lo decía mi madre. Nunca mezcles el amor y los negocios. Ponlas en agua. O no las pongas. Me da igual. De maquillaje, ¿no es así? ¿Te han explicado para qué es esto? ¡Publicidad! ¡Publicidad! Son 6 modelos. Maduritas, tendrás que hacer algún milagro. ¿Y puedo maquillarlas aquí? Quiero decir, así ya tengo la luz con la que luego grabaréis. Bueno, si es así como lo hacéis en provincias... Mira, creo que son ellas. ¡Ay, señoras! ¡Ay! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Mejor allí que hay más luz! ¡Y usted, señora! ¡Tranquila! ¡Que no hace falta correr! ¡Resérvese! ¡Que tiene que estar estupenda para la sesión! ¡Venga! ¡Eso! ¡Se sienta en la sillita! ¡Muy bien! ¡Sillita! ¡Bien! El anuncio se grabará aquí. ¿Me oyes?
¡Estate quieta! ¡Déjame en paz! ¡Que me vas a volver loca! ¡Uy! Yo no sé por qué os gusta tanto a los jóvenes tratar a la gente mayor como si estuviéramos seniles, ¡hombre! ¿Qué, pero qué pasa? A ver, ¿qué os hace sentir más altos, más guapos o qué? Mira, bonita, empieza con ella, anda. Que yo mientras voy a la esquina a ver si pillo un poquito de María para fumar. ¡Gilipollas! Bueno, pues comencemos por ti, cariño. Ya verás cómo después de pasar por mis manos te sientes con más confianza en ti misma. Porque ese es mi trabajo. Hacerte soñar. Ayudarte a descubrir tu... no sé qué interior. Da igual si eres guapa o fea. Ese es mi trabajo. Porque soy Elaine, del spa Salud Total de Skipton. Toma, mi tarjeta. No, ya conozco vuestro centro. Ah, ¿nos conoces? Mi marido. Fabuloso, verás, para que quedes ideal en cámara, te voy a poner una base de maquillaje en la zona T y en la zona A. ¿Te lo han hecho alguna vez? No. ¿Ni te suena? No, no. No pasa nada, para eso estamos las profesionales, porque tú eres... Ruth, me llamo Ruth. Ay, Ruth, claro. Ya me dijo Chris por teléfono que contigo era con quien más me lo tenía que currar. Oye, qué guay esto del calendario, ¿no? Yo lo he seguido por la prensa. Mi Eddie no te ha hablado nunca de mí, ¿no? ¿Perdón? Tanto se avergüenza de mí que ni siquiera te ha mencionado que su mujer es una de las chicas del calendario. No te lo ha mencionado nunca. Hubo un momento en que empecé a sospechar que tenía una putita, pero solo era una sospecha. Y hubo un momento que pensé... quizás se dará cuenta de lo que tiene en casa si hago este calendario. Pero no sirvió de nada. No, 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 no. Porque tal y como él me puntualizó el otro día, una mujer que se quita la ropa para hacer un calendario benéfico es una puta. Pues bien, por lo que se ve para él, una niña que se deja follar en el asiento trasero de su coche no es una puta, sino una tía enrolladísima, de putísima madre. Me estoy dando cuenta de algo, y es que mi marido es un hombre incapaz de saber qué es la belleza de verdad. Y ahora vete a follar con él y dile que en la puerta de casa le esperan las maletas. ¡Ay! ¡Ahora sí que he liberado mi no sé qué interior! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! No, no, pero a ver, eso es lo que dicen, ¿eh? ¡Que eso son tonterías! No, 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 eso es lo que dicen, que la televisión te engorda 4 kilos. Pues entonces espero que no vengan con más de una cámara. Chicas... Annie está ahí detrás. ¿Y eso? ¿Qué? Annie, cariño, pero sal, despierta. Que los de la televisión hace ya tiempo que están aquí. ¿Sí? ¡Ah! ¿Pero qué pinta más...? ¡Más estupenda! ¡Estupenda, estupenda! Sí, sí, pero sí, bueno, sí. ¿Qué hacías ahí dormida sobre la moqueta? Que anoche llegaron más cartas y me puse a responderlas. Alguien tiene que contestar. Te has quedado dormida en la moqueta. ¿Pero dormida? Bueno, pues mira, tendremos que hacer algo con esto. Anda, Ruth. ¿Por qué no llamas tú a la maquilladora y la...? Es que se ha ido corriendo y no creo que vuelva. ¡Hola, señoras, damas, amigas! Me llamo Lian. ¡Wow! Hoy soy del canal de televisión, el realizador de la sesión. ¿Tú vas a punto? Perdona, Lian, pero es que el maquillaje y los pelos que la chica que nos iba a maquillar se acaba de ir corriendo y bueno, pero que nosotras tenemos soluciones para todo. Bueno, ¿eh? Aquí lo importante es que las 6, chicas, lo deis todo. 5, porque Chris ha tenido que ir a la feria de Leeds con su marido. Bueno, con 5 modelos tenemos suficiente. Ahora, estamos enfocando, así que si queréis quedaros por aquí, no pasa nada. Bueno, de hecho, es mejor que estéis aquí. Vale. Que me voy a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos todas conjuntadas. Claro. Ah, ¿conjuntadas? Sí. Bueno, espero que no tardéis en quitaros la ropa. ¡Qué guasón! Nos podemos quedar aquí mientras nos enfocan, ¿no? Sí. ¡Ay! Así es como debe sentirse Kylie Minogue. ¿Qué os parece si hacemos como ella? Cogemos uno de nuestros himnos y le ponemos un toque de pop y su poquito de coreografía.
¿Cómo le gustan las herejías? El padre de Ruby cantaba blues como los ángeles y siempre decía que en la música no debería haber reglas. Y yo soy de la misma opinión. Aunque eso es un poco peligroso, sobre todo si te dedicas a ser la organista de la iglesia. Me acuerdo una vez, en el funeral de no sé quién, que estaba yo tocando la de Santo, Santo, Santo es el Señor. Y de pronto aparté los ojos de la partitura y vi ahí a mi Ruby, que era muy chiquitita, estaba en la cuna, acababa de nacer. Y sin darme ni cuenta, y con el ataúd allí delante, me puse a cantarle. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Me di la vuelta y estaba toda la congregación así diciendo, ¿está loca? ¿Qué hace? Pero yo seguí con mi blues. Since my mom and together keeps raining all the time. ¿Cuándo perdiste el contacto con el papá de Ruby? Stormy weather. Parece que lo querías mucho. Keeps raining all the time. Era militar. Y los militares, ya se sabe, se pasan la vida de un lado a otro, cambiando de destino. Tenía que tomar una decisión y me quedé en casa de mis padres. Es lo que pasa cuando uno es muy, muy joven y estás embarazada y asustada y desorientada. Bueno, y lo que pasa cuando tu padre es el vicario de la iglesia, un hombre que profesa amor por todo el mundo. Menos cuando se trata de aceptar en la familia a un militar americano y de color negro. Muy bien, Andy, hazme un general. Ay, hija. ¡Hala! Perdona, chicas, pero el trabajo es el trabajo. Ya. Vamos a necesitar unos filtros más cálidos. Sí, porque... Cálidos. Esto es horroroso. Ahora vamos a... Ay, ahora mejor. Cambia muchísimo, ¿eh? Sí, ahora está bien. Bueno, yo... ¡Wow, chicas! ¿Eh? ¡Hala! ¡Os dije que se nos vería estupendas con estos vestidos! ¡Wow, Chris! ¡Ay, ay! ¡Que está aquí Chris! Déjate ahora de Annie. Dale, sí. Sé que soy pesada, pero vamos a ensayar un poquito la postura que tenías otra vez. Bueno, vale, venga. ¿Cómo era? El cuerpo para atrás un poquito, la pierna izquierda adelante, brazo izquierdo derecho arriba, el izquierdo a la cintura y sobre todo... ¡Una sonrisa de oreja a oreja! ¡Venga! ¡Chas! ¡Chris! ¡Venga, Annie, ponte! ¿Qué haces aquí que no estás en la feria de Liz con tu marido? Pues... Esperad un momento, ven aquí. ¿Qué ha pasado? Pues, Annie, que el otro día cuando discutimos... Pues se fue directamente al bar. Y ahí se empezó a desahogar con otro cliente y hablando, habló más de la cuenta. Lo que no sabía es que estaba hablando con un periodista del Jersey News. Mira cuál es la portada. Mister Octubre se queda sin sexo. Ani, mi sitio está aquí, con mis chicas. Muy bien, señoras. Ani, ¡vayamos calentando motores! Aquí tenéis los girasoles. ¡Ay, qué bien, qué bonito! ¿Sí de qué son? ¿De plástico, de tela? ¿Y esto para qué sirve? ¿Como parte de la decoración? Es para que os los colguéis. Mirad si hemos acertado con las tallas. Hay uno para cada uno, excepto para Chris, que se tapará lo propio con el producto. ¿Con el calendario? No, el detergente. ¿El detergente? ¿Qué detergente? Pero como el anuncio no es de nuestro calendario. Es de nuestro calendario. Pero a largo plazo. Eso nos va a dar mucha visibilidad. Ok, chicas, solo será un momento. Enfocamos, fuera sujetadores, fuera bragas, un par de flashes aquí y allá. La cosa se hará en un plis y todas de vuelta a casa. Perdón. Chris. Liam, vamos a ver, un momentito, que es que yo no tenía ni idea de esto que dices. O sea, que tenemos que hacernos las fotos desnudas y con los girasoles. Chicas, no os pongáis nerviosas. Para eso está el Photoshop. Y la carne que quede en exposición irá estratégicamente tapada con las letras del eslogan. Las chicas del calendario lavamos con White Wolf antes en bolas que lavar con otro peor.
¿Qué? ¿Qué? ¿Lo visualizáis? Claro, desnudas y con esto. Oye, ¿qué problema? Desnudaros, quiero decir. Porque es a eso a lo que os dedicáis, ¿no? A eso es a lo que nos dedicamos, sí. ¡Pues ya está! ¡Tema zanjado! ¡Cuando queráis, nos ponemos en marcha! Chicos, me tenéis que creer, ¿eh? Yo no sabía nada de todo esto. De verdad, hombre, lo del detergente sí, pero de esto no. De verdad que sí. Que... Pero bueno, oye, si hay que hacerlo, cuanto antes mejor. Venga. No, 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 no. No os quitéis nada. Coged los abrigos que nos vamos. Sí, por favor. Ani, ¿cuál es el problema? Chicas. ¡Ani! ¿Dónde es el problema? ¿Cuál es? ¿Quieres saberlo? ¿Qué problema vamos a tener cuando vamos a vender un detergente mágico poniéndonos unos girasoles de plástico en los pezones? Ay, Ani, por favor, que esto es solo una sesión fotográfica. Además, lo hacemos por John. Ah. ¿Y sigues diciendo que lo haces por John? Pues sí, y porque estaría encantado. John estaría encantado. Sí. Y vernos con estas cosas ya siento... ¿Sabes lo que pensaría? Me diría... Ani, una vez te quitaste la ropa en mi memoria. Pero ahora eres una mujer que se la quita porque a eso es a lo que se dedica. Pues me siento sucia. Tu detergente me hace sentir sucia. ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué? ¿Por qué he terminado haciéndolo todo yo? Porque al final he conseguido hacer de este calendario algo importante. Ani, famosas. Somos famosas. No. ¿Eh? Te equivocas, Chris. Aquí la única que ha conseguido ser una celebridad gracias al calendario eres tú. Ah, yo. Sí, tú. Tú no. No. Pues ahora eres tú la que se equivoca. Ya. A mí no me engañas. Con tu mierda de consultorio. Siempre contestando cartas, jugando a la gran samaritana. Ani, eso. Eso es ir un poco de estrella. Mira, hay mucha gente que ha perdido algún familiar por el cáncer. Pero muy pocos que mantengan correspondencia con sus fans. ¿No te convierte eso también en una celebridad? ¿Eh? Una esposa desconsolada, pero realizada. Una viuda famosa. Santa Ani de Napoli. No, no soy una santa. Ani, por favor. ¿Y sabes por qué? Porque sería capaz de robar hasta la última libra de lo que hemos ganado con los calendarios solo por estar una hora más con mi marido. Y tú todavía lo tienes. Y en vez de estar a su lado, estás aquí. Hola. Hola. ¿Dónde están tus amiguitas? Tenemos un problema, ¿eh? Ellas no quieren, ah, no... Claro, claro. Capito. Al final te has quedado sola, ¿no? Bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo, lo único que necesitamos es algún miembro del Instituto de la Mujer madura y en bolas. De eso se trata, ¿no? Ese es el gancho. ¡Andy, reenfoca! ¿No te incomoda, no? Estar sola bajo los focos. ¿No te importa ser la estrella? No. Nunca me ha importado. Woke up on England's mountain screen. I was the whole middle of all. On England's presence, but
the continents divine shine forth upon our clouded hills, and was Jerusalem built here amongst those dark satanic mists. Muy bien, señoras, muy bien. A ver, un poquito organizadas. Veréis, acabamos de recibir una carta desde la Fundación para la Investigación de la Leucemia con las primeras cifras del dinero recaudado por el calendario de Napoli. Por nuestro calendario. Bueno, el objetivo que nosotras, las organizadoras, nos habíamos marcado era comprar un sofá para la sala de espera del Hospital de Skipton, valorado en 999 libras, sí. Pero he de deciros, señoras, que a día de hoy nuestro calendario ha recaudado ya 580.000 libras. ¿Qué? ¿Pero dónde lo podéis? Aquí. ¿Y dónde vamos a encontrar un sofá que cueste tanto dinero? ¿Pero cuántos sofás podemos comprar con eso? Pues mira, 580.000 entre 999. ¡Más de 500 sofás! De tantos sofás es un poco absurdo. A ver, dejadme seguir. El Hospital de Skipton ha aceptado el dinero restante como donativo. Eso quiere decir que no solo se ha comprado el sofá, sino que el Hospital de Skipton va a construir toda una ala nueva de oncología en memoria de John Clark. Bueno, eso son muy buenas noticias, ¿no? Bueno, estoy segura de que el año que viene todos los institutos de la mujer del país nos van a sorprender con calendarios de desnudos. Oye, Mari, ¿no crees que deberíamos ir a darles unas clasecitas? ¿Por qué no? Los resultados justifican los medios. Ani, no he hecho el anuncio. Qué lástima. Hubiera sido la mujer más famosa en toda la historia del Instituto de la Mujer. Pero es que esos girasoles eran de plástico, ¿eh? Tu John me hubiera matado si llego a hacerlo. Y es su calendario, no el mío. Chicas, ¿qué os parece si nos vamos a hacer un poquito de tai chi a la colina de John? Donde lanzamos las semillas. ¿Eh? Para hacer el ridículo, como la última vez. Ani, estoy segura de que te va a encantar echarle un vistazo. ¡Vamos! 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 ¡Yo también! Ani, ¿no tienes límite? Thank you.
¿Cómo han crecido las semillas de John? A ninguna flor mayores términos le concede el sol que al soberbio girasol, Matusalén de las flores. Annie, puedes estar bien orgullosa. Creo que todas tenemos que estar muy orgullosas. ¿Qué os parece si hacemos un poquito de tai chi entre los girasoles? ¿Qué crees que había dicho yo? Pues yo lo hubiera dicho. ¡A la mierda al tai chi!